Saludos, muy buenas tardes. Los pensionistas y jubilados han vuelto a salir a la calle a protestar. Exigen a las diferentes administraciones que paren los recortes en pensiones, sanidad y dependencia. En el ayuntamiento, mientras tanto, aprobaban una bajada generalizada de impuestos, que es el anteproyecto de ordenanzas fiscales. Dentro de una semana comenzará en Villanueva de Córdoba una de las ferias comerciales más atractivas para el paladar, la del jamón ibérico de los Pedroches. Las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y comisiones obreras se han concentrado con motivo de la celebración el pasado martes del Día Internacional de las Personas Mayores. Lo han hecho para reclamar el blindaje del sistema público sanitario y el de pensiones. No a los recortes en pensiones, sanidad y dependencia. Es el lema de la pancarta que se ha podido ver esta mañana en la concentración convocada por las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y comisiones obreras. Nos han contado que siguen siendo necesarias las movilizaciones en la calle porque las administraciones no solucionan sus problemas. Para empezar, exigen que los partidos del arco parlamentario convoquen el Pacto de Toledo con el fin de blindar el sistema público de pensiones. Nosotros venimos insistiendo en que el sistema es sostenible y que el único problema que tiene el sistema es que tiene más gastos que ingresos. Y nosotros decimos que para eso hay que crear más empleo y empleo de calidad y que si es insuficiente las cotizaciones vía presupuestos generales del Estado se contemplen las cantidades suficientes para garantizar que el sistema y los pensionistas... ...presenta y del futuro, pues tengan su pensión garantizada". Quieren que se garantice por ley la revalorización según el IPC... ...y que se derogue el decreto del año 2013... ...que recoge el índice de revalorización... ...y el factor de sostenibilidad. "...que si realmente... Eh, este año, con un gobierno en función y si no se constituye el nuevo gobierno, podremos tener problemas para que el índice sea el IPC y podamos volver otra vez al 0,25% que nosotros rechazamos rotundamente. Piden también la derogación del decreto de 2012 que puso en funcionamiento el copago farmacéutico, mientras se sacaban del sistema público 420 medicamentos. Ven necesario reforzar el sistema público de salud porque está en decadencia debido a los continuos recortes. Una solución serían dicen que no se derive tanto dinero a las clínicas privadas. Por último, piden que la ley de dependencia tenga los recursos suficientes para garantizar que las personas a las que se les conceden las ayudas las cobren realmente. Lo han visto al comenzar, el equipo de gobierno ha aprobado hoy el documento con las tasas e impuestos que deberán pagar los cordobeses y cordobesas el año que viene, pero debe pasar aún por el Pleno para someterse a la aprobación del resto de grupos políticos. Esto significa que son necesarios los votos de Vox. Dice el responsable de Hacienda que el anteproyecto de ordenanzas fiscales que ha aprobado hoy su equipo de gobierno supondrá una rebaja histórica de los impuestos y tasas que pagan los cordobeses. Los técnicos de la casa no conocen ninguna rebaja de la envergadura fiscal en la que nos estamos moviendo, que se ensancha considerablemente de aquella que presentamos el alcalde y yo eh, por conversaciones y por trabajos conjuntos con el equipo de Vox digo que eh, se modifica, se, se plantea una rebaja fiscal muy considerable para todos los cordobeses. Frente a la subida del 3% de la revisión catastral que plantea el presupuesto del Estado, el Ayuntamiento propone una bajada de otro 3% en el IBI urbano. Establece cuatro tramos en los que las bonificaciones van del 5 al 90% para las familias numerosas. El IBI rústico bajará también un 7%. Un desafío que nos planteamos al equipo de gobierno porque la idea era situar el, el impuesto rústico a la media nacional. Somos la ciudad que más paga, nuestros agricultores son los que más pagan por este impuesto en toda España. No es normal, 1,22, cuando la media está situada en 0,62, 0,65. Entonces nos planteamos ir progresivamente en estos cuatro años a adaptarlo a la media española. En lo que respecta al impuesto de vehículos irá bajando progresivamente a razón de un 2,5% cada año. Los pequeños ciclomotores pagarán el mínimo. Baja un 15% la tasa por licencias de actividades y apertura de establecimientos y la tasa de cocheras en polígonos industriales un 50%. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras disminuye un 5%. Fuentes cree que hay suficiente margen para esta rebaja generalizada porque tendrá un impacto de 8 millones de euros, ha querido afirmar urbanizar la presión fiscal. Le hemos dado mucho contenido eh, a los que menos tienen, le hemos dado mucha atención a los que más necesitan el apoyo del de ayuntamiento. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha presidido esta mañana el solemne acto de apertura del curso académico 2019-2020 de las universidades andaluzas, que ha tenido lugar en el Salón de Actos Juan 23 del campus de Rabanales. La lección inaugural ha corrido a cargo del catedrático de Ingeniería Agroforestal, Francisco Jesús López, que ha hablado sobre la bioenergía en la nueva economía, y de la actuación musical se ha encargado el coro Averroes. El rector de la Universidad de Córdoba y también presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas insiste en la necesidad de aprobar una nueva ley de universidades que sea fruto del consenso. José Carlos Gómez recuerda que hay herramientas legislativas que podrían dar solución a las trabas que afronta la actividad universitaria en su conjunto y la investigación. En particular, pide tener en cuenta la singularidad de la actividad universitaria y de la investigación cuando se legisle, algo que ya ocurre desde hace décadas en otros países de la Unión Europea. España es el segundo país del mundo con más universidades dentro del 5% de excelencia universitaria por millón de habitantes. Es la decimoprimera potencia en producción científica de calidad y el séptimo país en eficiencia y eficacia universitaria. En la crónica política, quejas del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre los proyectos financiados con fondos EDUSI. Es dinero para desarrollo urbano sostenible que viene de Europa. Ellos denuncian que aún no se ha formado la correspondiente comisión y muchos de los proyectos que dependen de estos fondos están paralizados. Recuerdan que cuando ellos gobernaban dejaron varias actuaciones en fase de licitación. Una en el Patriarca con una partida de 600.000 euros. Otra en la Casa de San Agustín que le corresponde al Ayuntamiento, 420.000 euros. Y la última referente a la agilización de la administración electrónica dotada... Con con 100.000 euros. En fase de contratación dejaron otros proyectos que dependen del área de urbanismo, como el Parque del Canal o la conexión entre el Puente Romano y Miraflores. Y que estamos muy preocupados por la parálisis y la inacción eh, en estos proyectos. Eh, sabéis que eh, el señor Fuentes está obsesionado con la gestión de las licencias y con el plan de choque que, da, que, da, que hace menos licencias que en el mandato anterior. Pero en esa obsesión que tiene pues tiene un absoluto parálisis de los demás eh, bueno, de las demás actividades y, y cuestiones que tienen que ver con la gestión del día a día de la gerencia de urbanismo. ¿no? Afirman que en el área de infraestructuras hay 6 millones de euros para inversiones como el eje de prioridad peatonal del Realejo, los anillos del río o el acceso hasta el yacimiento de Ategua en Santa Cruz. Han hecho referencia además a los casi 2 millones de euros para eficiencia energética. Hablábamos de la eficiencia energética de edificios como este, que sufrís todos los días, que a veces pasamos frío, otras veces calor, pero desde luego el gasto energético es tremendamente grande. Y no está justificado, ese proyecto venía a solucionar ese problema. O proyectos tan importantes para el Distrito Sur como el Paseo de San Julián, tan demandado, una demanda histórica por el Consejo de Distrito, por todas las asociaciones y por los vecinos y por las vecinas de esa zona. Dice Pernici que el equipo de gobierno tiene el dinero y los proyectos, solo tiene que ponerse a trabajar. Cambiamos totalmente de asunto. La Feria del Jamón Ibérico de Bellota de los Pedroches alcanzará su decimonovena edición el próximo día 10 y lo hará poniendo el acento en la necesidad de seguir trabajando en la promoción, llegar a más mercados y situarlo como un producto de calidad y excelencia. La decimonovena Feria del Jamón Ibérico de Bellota de los Pedroches vuelve a poner el acento en la promoción y comercialización. Se celebra en Villanueva de Córdoba del 10 al 12 de este mes de octubre. Hay que conocer porque representan los valores de, una de un territorio, de una comarca, el trabajo de tanto hombres y mujeres que han luchado por mantener nuestra dehesa, por mantener sus explotaciones ganaderas en momentos difíciles como los que atravesamos ahora, como bien ha dicho la, eh, la diputada, pero también por esa sequía, ¿no? Porque llevamos meses sin, sin el agua y es fundamental que, que el agua pues riegue nuestros campos. En la zona del Valle de los Pedroches se encuentra el mayor número de hectáreas de dehesa. Es una de las zonas en las que encontramos el mayor número de hectáreas de dehesa. Esa dehesa, además, que es conocida en el, eh, dentro y reconocida en el ámbito europeo porque tenemos esa dehesa, ese manto de encinar más continuo de Europa y que nos. Nos produce eh, uno de los productos que mayor reconocimiento tienen dentro de nuestra provincia. Durante tres días, hasta el sábado 12, se podrán visitar los stands de las diferentes empresas jamoneras, así como degustar el mejor jamón de la zona y disfrutar de las numerosas actividades programadas este año. Habrá concurso al mejor cortador comarcal de jamón y, por supuesto, el premio al mejor jamón 100% ibérico de Bellota. También una cata profesional en la que se maridará el jamón ganador del concurso con vino Montilla Moriles. El Instituto Andaluz de la Juventud colabora en esta cita organizando unas jornadas en torno a las mujeres rurales. En los deportes hoy, además de por supuesto la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, le traemos un adelanto de ese encuentro entre las selecciones 21 de fútbol de España y Alemania que se jugará aquí en Córdoba el día 10. No, no tiene nada que ver David. O sea... El ambiente del año pasado es totalmente diferente a este. Eh, hasta el momento el equipo está centrado en el fútbol. El año pasado hubieron muchos problemas que, que independientemente de, 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 del partido, siempre eh, te daba a pensar otras cosas. No estaba muy centrado en, en lo deportivo y en este año para nada. ¿no? este año. Vamos al, al partido pensando 100% en ello. Eh, en ese aspecto no, no tiene nada que ver un año con otro. ¿no? Los chavales, es gente que, que, que está dando una, una energía positiva muy buena y en ningún momento hasta ahora están pensando en lo que hay externo al club. A pesar de que la plantilla del Córdoba intenta centrarse en el fútbol, el ruido institucional no cesa. La reunión del Consejo de Administración prevista para la tarde de ayer quedó finalmente desconvocada, otro movimiento extraño que agranda la incertidumbre en torno a la gestión de Jesús León. Sin el apoyo de los aún consejeros Magdalena Entrenas y Alfredo García Amado, el empresario de Montoro sigue en el cargo mientras Carlos González espera recuperar el control del club por la vía judicial. Mientras el vestuario digiere la primera derrota por 2-1 frente al Sevilla Atlético y el terreno cedido en las seis primeras jornadas, están a siete puntos del liderato y a dos de la zona de playoff. Enrique Martín Monreal finalmente ha cerrado el entrenamiento de hoy en la preparación del partido contra otro filial, el del Cádiz, que disfruta de la primera temporada de su historia en segunda B. Juan Mapabón tiene a sus órdenes a dos jugadores cordobeses. El lateral izquierdo Carlos Cobo, cedido por el Real Madrid, y el delantero de Villa del Río Manuel Nieto, quien la semana pasada firmó el 2-2 con el Algeciras en la última jugada del encuentro. El siguiente choque del Córdoba, precisamente en el nuevo Mirador, ha sido programado el domingo 13 a las 6. El duelo con el Cádiz B también se disputará este domingo a las 6 y las entradas cuestan 5 euros en los fondos, 10 en preferencia y 15 en tribuna. Los mismos precios fijados para el amistoso entre las selecciones de España y Alemania de categoría sub-21 que ha sido presentado en el ayuntamiento este mediodía y se celebrará en el Arcángel el próximo jueves 10 a las 8 menos cuarto. Las localidades ya están disponibles en internet en el enlace .rf .es, con el reclamo de una promoción 2x1 que se prolongará hasta el lunes. Las taquillas del estadio cogerán el testigo el martes. Un evento que nos pondrá eh, en, el, bueno, pues en el disparadero y donde tenemos que estar o donde queremos que Córdoba esté eh, a nivel deportivo en España. La expectación sabemos que es muy grande, sabemos que esta vez sí se va a llenar el Arcángel y no nos cabe la menor duda de que los cordobeses, las cordobesas, en definitiva se merecen este partido. Y bueno, pues aquí tenéis a Pedraza, que es un cordobés, que hace poco ha estado en la selección. Eh, Luis nos puede decir si hay alguno algún cordobés más, hay muchos andaluces, y ahora en esta convocatoria seguro que algún andaluz que otro, yo no lo digo, porque lo va a decir él creo que mañana. Eh, bueno, yo estoy especialmente emocionado e ilusionado con este eh, importante partido, con este evento, porque como ya no apuntaba Salvador, yo debuté aquí como seleccionador sub-21, eh, partido contra de Albaña, que significó la clasificación para este último europeo que tuvimos la fortuna de, de salir campeones. Y e, insisto, me hace mucha ilusión pues, volver a, a, a un campo donde me dio pues, eso, la oportunidad de, de estar donde estoy hoy. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ganó los dos primeros partidos en la primera división de fútbol sala: 1-0 a Osasuna Magna y 2-3 al Levante. Y perdió los dos siguientes: el Movistar Inter y el Pozo Murcia impusieron la lógica en dos encuentros consecutivos con el pabellón de Vista Alegre lleno. Las respectivas derrotas por 2-3 el pasado sábado y 3-5 el martes no deben desviar del camino al equipo de Maca. Ya espera el Viña al Bálival de Peñas, que el sábado desde las 6 y cuarto intentará incrementar su escaso botín de dos puntos para alejarse de la zona de descenso. Bueno yo creo que los primeros minutos del encuentro de ayer acusamos un poquito, ¿no? ¿no? No hay ninguna excusa, ¿no? Porque ellos también jugaron, pero sí que es verdad que el sábado tuvimos un partido muy, muy fuerte con un rival que te exige mucho porque tiene mucha posesión de balón y defensivamente tuvimos que, que fajarnos bien con ellos. Y bueno, es posible ¿no? que sea uno de, los, de las cositas que ayer eh, pasaron por alto y nos pudieron no beneficiar, pero bueno. Eh, al final le cogimos pulso el pulso del partido, tarde por, por desgracia, y pudimos competir a, hasta el final. Bueno, Como decía, como decía Manu, ¿no? hemos tenido un par de rivales muy difíciles, posiblemente los más difíciles de, la, de, la, de toda la liga junto al Barcelona. Y estos rivales son los nuestros. Verdad es verdad que fuera de casa siempre cuesta más, pero tenemos que ir allí con, la, con el objetivo de sumar puntos, que es lo importante, para, para intentar conseguir el objetivo lo antes posible. Y si ya lo conseguimos en Levante, a priori un equipo muy fuerte de, del campeonato, podemos, podemos lograrlo. Por su parte, el Caja Sur Córdoba ha dejado atrás su revés en el arranque de la División de Honor Plata de Balonmano con dos victorias provechosas, en el derby en Palma del Río y ante el Villa de Aranda en la Copa del Rey. El sorteo efectuado ayer ha emparejado al conjunto de Jesús Escribano con el Guadalajara en la segunda ronda, a partido único el 16 de octubre, mientras que el Ángel Jiménez Zavia de Puente Genil visitará al Cisne. Eh, es un viejo conocido, aunque ellos siempre están a Sobal y nosotros en otras categorías menores, pero hace. Tres años también tuvimos la suerte de pasar la primera eliminatoria de Copa y fue el rival que, que nos correspondió en suerte. Aqu aquel fue un partido más especial porque tenían algunos cordobeses ilustres, como César Montes en el banquillo y, y Padilla, que ahora está con nosotros en, entre los jugadores. Pero bueno, para nosotros es, será un día de fiesta el poder enfrentarnos a un equipo de, de Asobal como es, como es Guadalajara. Y bueno, para nosotros lo que fue un, una alegría ganar en un sitio como el Pandero. El Pandero eh, ...es un pabellón mítico... ...ha estado en Asobal no hace tanto... ...llevan 13 temporadas continuadas en División de Honor Plata... ...para nosotros en ese sentido... ...son un referente... ...entonces bueno, ganar allí fue un, una alegría y un golpe moral... ...porque la primera jornada... Mmm, ...no solo perdimos, que bueno, ...nos va a pasar seguramente este año más, más veces... ...sino que perdimos de una manera un poco, un poco accidental... ...teníamos el partido muy controlado... ...al final faltan 30 segundos perdimos un balón que podía haber sido la victoria nuestra y se convirtió en nuestra derrota. Entonces íbamos con un poco de, de ansiedad y de necesidad de ganar casi obligatoriamente en Palma y fue así, la verdad que fue una liberación. El programa Más Deporte de ayer también contó como invitados con el corredor Francisco Gil y Miguel Ruiz Madruga, alcalde de Encinarejo, donde arrancará la primera prueba de las Aira Running Series el domingo 13 de octubre. El Aira Running Series es un circuito que apuesta por los valores del deporte, que consta de tres carreras. ...como bien has dicho empezamos... ...ya prácticamente este 13 de, de octubre en Encinarejo... ...es una carrera en la que se puede correr... ...o 5 o 10 kilómetros... ...y eh, por categorías, tanto individual... ...en parejas o por equipo. Y os lo digo porque Encinarejo también... ...es un espacio cardioprotegido... ...que es una carrera cardioprotegida... ...es decir, eh, los corredores estarán... ...cardioprotegidos ante una... ...parada cardiorrespiratoria y una muerte súbita ¿no? ...entonces, bueno pues... El, ...pues, en finales es deporte, ¿no?... ...entonces, eh, para mí es una satisfacción, ¿no?... ...poder apoyar y que se haya consolidado... ¿no? ...este evento como es la, la Series... ...donde esperemos llegar a, 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 que corran 300 personas... ...entre, entre padres e hijos y, y, podemos, y podamos disfrutar... ...de un domingo, de un domingo de, de carrera espectacular". Esta es la predicción meteorológica para la mañana viernes 4 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, rondando una máxima de 33 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a componente oeste. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 2 de octubre. 3, 12, 19, 20, 23, 36. Número complementario 39 Reintegro 0. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 17584, 17584. La última parte del informativo saben que nos gusta dedicarla a echar un vistazo a la oferta cultural que hay estos días en la ciudad. Así que ahí va la agenda. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Disfruten de lo que queda de él, que aún no hay tiempo. Adiós.